el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, el amor, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos todos a nuestra celebración de Jesucristo, Rey del Universo. Hoy escuchamos un juicio de salvación y de condena. Hoy veremos que encontrar a Jesús es más fácil de lo que parece. Nos ponemos en actitud de escucha para aprender de estas lecturas. Adelante. Dispongámonos a celebrar esta fiesta haciendo un momento de silencio y pidiendo perdón por todas las veces que no hemos sido fieles a los valores del reino que Jesús nos enseñó. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado, un día de oscuros nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar. Oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortalezaré a las enfermas. Pero a la que está fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios: yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa reposa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo ha resucitado entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto, primero Cristo como primicia. Después, todos los que son de Cristo, en su venida. Después, el final, cuando Cristo entregue el reino de Dios a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Y cuando le haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo. Así Dios será todo en todos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles vengan con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas todas las naciones de la tierra. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que están a su derecha: venid vosotros benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y estos también contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y él les replicará, les contestará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Habéis escuchado el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué pasaba en el Evangelio? Un señor que se sentaba en un trono, ¿no? Y separaba a unos de otros, ¿sí o no? Separaba a las ovejas de las cabras, ¿verdad? A los buenos de los malos, ¿verdad que sí? Los que habían hecho el bien de los que no habían hecho el bien, ¿sí o no? Uno los puso a su derecha y otro a su izquierda. Los que habían hecho el bien los puso a la derecha y los que habían hecho el mal a su izquierda, ¿verdad que sí? A unos los alaba, ¿no? Y a otros les reprocha que no han hecho el bien, que han estado dormidos, que se han despistado, ¿verdad que sí? Hoy es la fiesta de Cristo Rey. Jesús Rey. Jesucristo Rey. Es una manera novedosa de hablar de Jesús, ¿sí o no? Porque cuando decimos que Jesús es rey, ¿en qué pensamos? Un rey, para ser rey, ¿qué cosas necesita? El dinero. ¿Qué más necesita uno para ser rey? Una corona. Un palacio, muy bien. ¿Qué más necesita uno para ser rey? Un trono donde sentarse, ¿verdad que sí? Un trono, ¿verdad? Donde sentarse, el trono, ¿verdad que sí? La corona, el oro, el palacio. ¿Qué más necesita uno para ser rey? Los caballeros, ¿verdad? Que lo protejan, ¿sí o no? Y que lo escolten, ¿sí o no? Claro. Soldados, ¿verdad? Ejércitos para defender su reino, ¿sí o no?
Ropa elegante, ¿verdad? Muy bien, ropa elegante, muy bien. Criados, mayordomos, gobernar, ¿verdad que sí? El rey está para gobernar. Oye, fijaos cuántas cosas, ¿verdad que sí? Lo bien cierto es que una hija, que la herede, ¿verdad que sí? Claro. Que para... Ah, la reina. Y una hija que lo herede, ¿no? O un hijo que lo herede, ¿sí o no? Dime, dime. ¿No te acuerdas? Comida, ¿verdad que sí? Fijaos cuántas cosas habéis dicho que necesita un rey y todas son ciertamente necesarias, ¿verdad que sí? Y Jesús decimos que es rey. Decimos que es rey. Oye, una pregunta. Habéis dicho muchas cosas, pero se os ha olvidado una cosa. Para gobernar un reino, para gobernar un reino con justicia, hace falta una cosa. ¿Que haya qué? Buen alimento. Lo han dicho ellos, comida. ¿Qué hace falta para gobernar un reino con justicia? Que lo acepten como rey. Ser mágicos, es los magos, ¿verdad que sí? Sacrificarse, y eso también es importante, eso es importante. Fijaos, para gobernar un reino, ¿qué hace falta? Leyes, claro, todo lo que habéis dicho, pero si no hay leyes, es un desgobierno, ¿sí o no? Hacen falta leyes, y que sean leyes buenas, ¿sí o no? Que sean leyes buenas. Fijaos, todo lo que hemos dicho de Jesús, todo lo que hemos dicho del rey, perdón, no coincide nada con Jesús. Ni oro, ni trono, ni corona, ni buenas ropas, no coincide nada con Jesús. ¿Cómo podemos decir que Jesús es el rey, que Jesús es rey? Alguien ha dicho por aquí que para gobernar bien un reino hacía falta, además de las leyes, un palacio. ¿Un buen rey qué tiene que hacer? Un buen rey es el que sabe servir. ¿Sabéis? Un buen rey es el que sabe servir y está para servir. Un reino se gobierna con leyes, ciertamente, ¿eh? Pero un buen rey es el que sabe que su misión es servir, no servirse. Fijaos, todo lo que hemos dicho del rey no concuerda con Jesús, ni la buena ropa, ni la corona, ni el trono. Esto sí que concuerda con Jesús. Esto sí, ¿verdad que sí? Porque ha venido a servir y no a ser servido. Fijaos, lo que hemos dicho de Jesús, lo que hemos dicho de los reyes no concuerda con Jesús, porque él ni tiene oro, ni tiene ejércitos. Bueno, los ejércitos podemos ser nosotros, sus soldados podemos ser nosotros, pero Jesús no tiene ni trono, como entendemos el trono, ni tiene oro, ni tiene ejércitos, ni tiene corona. ¿Este quién es? ¿Y qué tiene en la cabeza? ¿Y de qué es la corona de Jesús? De espinas. ¿Y cómo está vestido Jesús? Está desnudo, ¿verdad que sí? Está desnudo. No tiene capa de oro, ¿verdad que no? No tiene ropa buena. Está desnudo. ¿Y en qué trono está Jesús? ¿Cuál es su trono? La cruz. Fijaos, la cruz. No concuerda nada de lo que hemos dicho de los reyes con lo que es y con quién es Jesús. Fijaos, él es rey y para eso ha nacido y para eso ha venido al mundo, para ser rey. Pero mirad, un rey que sirve. ¿Cómo sirve Jesús a los hombres? Enseñándoles la palabra ¿de quién? De Dios, ¿verdad que sí? Enseñándonos que Dios es nuestro pa y que nos ha y que él ha venido a dar su vida por nosotros. Por eso está en la cruz, ha muerto por nosotros. Jesús es rey porque sirve, dando su vida por los hombres, ¿verdad que sí? En ese sentido decimos que Jesús es rey, servidor. Entrega su vida por y para la salvación de los hombres. Por eso está desnudo en la cruz y no tiene un traje bonito, está desnudo. Fijaos, un reino necesita leyes, hemos dicho, ¿no?
¿Cuáles son las leyes del reino de Jesús? Y sí, ahí, tenemos que llegar ahí. Ahora estamos en esto. Estamos ahí. ¿Cuáles son las leyes de Jesús? ¿Cuáles son las leyes del reino de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Quién ha dicho amor? ¿Quién ha dicho amor? Claro, los 10 mandamientos se resumen en uno, ¿no? ¿Cuál es? Fijaos, lo has acertado. Lo que había escrito yo. Fijaos, la ley del reino de Dios es el amor. Amaos unos a otros como yo os he amado. Fijaos, el reino de Dios que Jesús encarna, predica y anuncia no tiene nada que ver con los reinos de este mundo. Es un reino distinto. Es un reino distinto. Es un reino de servicio, de amor y de entrega. Y es cierto, Jesús, está en la cruz, ¿verdad que sí? En la cruz está Jesús, coronado de espinas y desnudo. Pero Jesús resucitó, dice él. ¿Y ahora dónde está Jesús? En el cielo. Pero un día volverá. Ahora está en el cielo, sentado junto al Padre. Pero un día volverá. Y entonces pasará lo que nos ha contado hoy. Separará a los buenos de los malos. A los que han hecho el bien de los que han hecho el mal. Cuando vuelva Jesús. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Está en el cielo y volverá de nuevo. Y se sentará en el trono que ha dicho, y entonces separará a los que han hecho el bien de los que han hecho el mal. Fijaos, de los que han hecho el bien de los que han hecho el mal. Jesús hoy nos invita en el Evangelio a que hagamos nosotros el qué. El bien. Cuando veamos a alguien que tiene hambre, ¿qué tenemos que hacer? Darle de comer. Cuando veamos a alguien que tiene sed, ¿qué tenemos que hacer? Darle de beber. Si vemos a alguien desnudo, ¿qué tenemos que hacer? Vestirlo, ¿no? Si alguien está enfermo, ¿qué tenemos que hacer? Visitarlo, ¿verdad que sí? Si está en la cárcel, también lo tenemos que visitar, ¿sí o no? Jesús nos ha dicho que tenemos que hacer lo que ha hecho Él, servir. Oye, ¿y cuándo tenemos que comenzar a hacer el bien? ¿Cuándo tenemos que comenzar a hacer el bien? A dar de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al peregrino, visitar al enfermo. ¿Cuándo tenemos que comenzar a hacer el bien? ¿Cuándo? Hoy. No podemos dejarlo para mañana. ¿Entendéis? Es urgente. Hay que comenzar a hacer las cosas bien hoy. Mañana empiezo. No. Ponte a estudiar. Después lo haré. Haz el deber. Después lo haré. Ahora voy. Ahora bach. No. Él viene que comenzar a hacerlo hoy. No puede posponerse. No podemos dejarlo para mañana. Mañana puede ser tarde. ¿Me habéis entendido? ¿Sí? Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Habéis entendido lo que celebramos hoy y lo que Jesús nos dice? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿O antes? Más que más o más menos que más. Más que más, ¿no? Ya sabéis. Reinar es servir. Reinar es servir. Jesús es rey porque nos sirve. Ha dado su vida por nosotros. No ha venido a ser servido, sino a servir. Nos ponemos de pie y continuamos. Amén. Dirijamos ahora nuestras peticiones a Dios nuestro Padre para que su reino esté cada vez más presente en nuestro mundo. Por las personas que prefieren vivir ciegas y sordas a las necesidades de los demás, creyendo que son otros los que deben ayudar. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
para que siempre vivamos centrados en buscar soluciones a los problemas cada día, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Misa y la Iglesia, para que entiamos todos visitados la alegría de Evangelio. Ayudamos a tantas personas que nos están pidiendo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sepamos vivir los varones del Evangelio en todo lo que nos rodea y con todas las personas con las que vivamos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra parroquia, que ya mismo se prepara para el nacimiento de Jesús, para que podamos vivir una Navidad creyente y alegre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, nuestra oración y danos tu gracia para que se abra paso entre nosotros tu reino de paz, justicia y amor. Por Jesucristo nuestro Señor. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque consagraste, sacerdote eterno y Rey del Universo, a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora, en el altar de la cruz, consumar el misterio de la redención humana. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Oprimles más, mitad. Cuidado, cuidado. Oprimles más, oprimles más. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Habéis ido a la paz a las papas. Escribo versos de amor, yo canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar. Damos gracias a Dios, Padre Todo, por todo eso, este año litúrgico que hemos vivido, por sus momentos, por su alegría, por todo lo que hemos aprendido para ser chico y chica que quieren llevar el Evangelio al día a día. Gracias. También damos gracias por tener tan cerca a Jesús en esa visita, en ese enfermo, en ese abuelo, en ese amigo que acabamos de perdonar o que nos ha perdonado, por esa enseñanza de nuestro catequista. Gracias. Thank you.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Thank you.